Es visibilizar más que nada la situación en la que hoy estamos iniciando las clases después de que el presidente dijera que este es el año de la educación, como si todos estos años tan duros no hubieran sido de la educación, ¿no? Nosotras y nosotros seguimos trabajando en las escuelas o en nuestras casas y la verdad que en las condiciones que cada uno o cada una puede. Hoy estamos visibilizando eso, ¿no? Queremos visibilizar la situación en la que iniciamos las clases en relación al deterioro de las escuelas, a las obras que arrancaron tarde, que no terminaron, que no llegó la plata, que son unas cuantas acá en Bahía. Una especie de abandono de lo que son las instituciones. Y en realidad en esto queremos ser claros, porque es cierto que hay algunas obras, hay obras. Hay 16 obras de gas, por ejemplo. Pero de esas se terminaron 4 porque no llegó la plata para poder terminar el resto. Porque hay escuelas que no saben en qué condiciones van a arrancar, incluso algunas no van a arrancar porque esas obras no terminaron. Entonces, lo que vemos es que se pone mucho parche en escuelas que están deterioradas y que no hay obras que vayan a solucionar problemas que son estructurales, ¿no? De infraestructura. Y ni hablar de la construcción de escuelas, sabemos que hay un sector de la población que hoy está movilizado, que las madres, las vecinas están movilizadas, como es el sector de Tierras Argentinas, los barrios que están por aquella zona, que están demandando construcción de escuelas. Pero hay un montón de lugares por donde la ciudad ha crecido y lamentablemente no tienen instituciones educativas cercas. Eso sumándole que el boleto acá en la ciudad es carísimo, el boleto de colectivo, no tenemos boleto escolar gratuito, es una ley que acá en Bahía nunca se aplicó, la ley del boleto escolar que es provincial. Entonces, y a eso se suma nuestra situación, ¿no? De condiciones de trabajo, salarial. Entonces, la verdad que cuando nosotras desde el SUTEBA Bahía Blanca reclamamos por toda la situación educativa que tiene que ver con la situación salarial y condiciones de trabajo de quienes trabajamos y la situación de la educación pública misma, ¿no? Que una cosa no se desprende de la otra.